Busquemos perlas escondidas. Del 12 al 18 de agosto de 2024. Salmos, capítulos 73 y 74. Pregunta 1. Basada en Salmos 74 versículos 13 y 14. En este caso, ¿a qué debe referirse la expresión Leviatán? Contexto, la expresión Leviatán Debe referirse a una organización o imperio internacional que se opone a Jehová y a sus adoradores. Esto se evidencia en su asociación con figuras como el faraón y su ejército, así como en su simbolismo en las profecías que abarcan a Babilonia, a Siria y Egipto, representando fuerzas que desafían la autoridad divina, como se menciona en la profecía de Isaías 27, versículo 1. Adicional. En este contexto y para complementar, pudiéramos decir que, quebrantar la cabeza de Leviatán, quizás saluda a una derrota aplastante infligida por Jehová sobre sus enemigos a fin de liberar a su pueblo. Tal como ocurrió cuando aplastó al faraón y a su ejército durante el éxodo para liberar al pueblo de Israel. Pregunta 2. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? 33 versículo 1. Estos versículos muestran cómo los de corazón puro son aquellos que desean servir a Dios con devoción exclusiva y contribuir a santificar su nombre. De allí que Jehová les demuestre su bondad de forma real y evidente. Por lo tanto, esto me invita a reflexionar sobre el tipo de devoción que estoy manifestando. 73 versículo 2. Este texto me enseña la importancia de mantener la fe en tiempos de tentación. Porque al igual que para Asaf, la prosperidad de los malvados puede llegar a convertirse en una tentación para nosotros. Especialmente si no nos está yendo bien en algunos aspectos de la vida. 73 versículo 1 al 3. La experiencia de Asaf me enseña a ser consciente de mis propias debilidades y a buscar siempre la guía y la bondad de Jehová. Su ejemplo muestra que todos, en cualquier momento podemos llegar a desarrollar malas actitudes, pero lo importante es reconocerlo y tomar acciones para corregirlo. 33 versículo 3. Este versículo muestra el peligro de la envidia. Aquí Asaf admitió que su fe se debilitó porque llegó a tener envidia de los arrogantes y de la paz aparente de los malvados. Esto me alerta, porque envidiar la falsa prosperidad de los malvados me puede llevar a cuestionar la justicia de Jehová. 33 versículo 3 al 5. Estos versículos muestran cómo el deseo de prosperidad puede llevar a alguien a desviarse del camino de justicia de Jehová. De allí, que se le compare a caminar en un suelo resbaladizo. 33 versículo 3 al 5. Estos versículos enseñan la importancia de cuidar nuestra espiritualidad ante las tentaciones y las aparentes injusticias por lo que en lugar de envidiar a los demás, debemos confiar en la bondad y justicia de Jehová. 73. Versículo 3. El ejemplo de Asaf muestra que aunque gozaba del gran privilegio de servir en el templo, tuvo envidia de los hombres que se jactaban de su maldad, simplemente porque parecía que todo les iba bien y que disfrutaban de paz y seguridad. Esto me enseña que por ningún motivo debo permitir que el aparente éxito de la gente del mundo me contamine, porque Jehová solo acepta la adoración de quienes son limpios de corazón. 33 versículos 4 al 17. Estos versículos nos recuerdan que mucha gente malvada no tiene problemas de salud que les impidan hacer o disfrutar de muchas cosas. Además, a diferencia de la mayoría, no tienen que luchar para satisfacer sus necesidades. Por ello, Asaf concluyó que los malvados son arrogantes porque no sufren como otros. Afortunadamente, en el versículo 17 se muestra que Asaf rectificó al pensar en el futuro que le espera a este tipo de gente. Y eso es algo en lo que nosotros también debemos reflexionar. 73 versículos 12 al 14. Estos versículos muestran cómo en un tiempo a Asaf le pareció inútil vivir con rectitud, ya que los malos prosperaban, mientras que él estaba plagado desde que se levantaba hasta que se acostaba. Además, se imaginaba que Jehová lo corregía todas las mañanas. Lógicamente, esta situación le parecía injusta, por lo que ponía a prueba su fe. Esto me enseña que las pruebas y desafíos que nos toque enfrentar en la vida pueden convertirse en una de las tantas trampas que el mundo y su gobernante pueden tendernos. Por lo que debemos estar alerta y, sobre todo, nunca dejar de confiar en Jehová. 33 Versículos 15 al 17. En estos versículos se muestra cómo Asaf estaba confundido debido a pensamientos negativos. Sin embargo, entrar en el magnífico santuario de Dios le ayudó a rectificar y liberar su angustia. Esto me enseña que en lugar de andar esparciendo pensamientos negativos por todas partes, deberíamos meditar con calma en lo que nos preocupa y resolverlo con la ayuda de Jehová y de nuestros hermanos en la fe. 33 versículos 15 al 17 estos versículos muestran que para determinar la razón de por qué a los malvados aparentemente les iba bien con su maldad mientras que a los justos no, Asaf fue al santuario de Dios. En ese entorno pudo meditar sin premura, rodeado de adoradores de Jehová, y su actitud cambió. Esto me enseña que si me asombro por lo que veo, debo buscar igualmente la respuesta a mis preguntas reuniéndome con el pueblo de Dios en vez de aislarme. 33 versículos 15 al 20. Estos versículos muestran cómo quienes giran en torno a lo material se arriesgan a fracasar súbitamente y tener un repentino final. Esto me enseña que nuestra seguridad viene de Jehová y no del dinero ni de lo que éste puede comprar. 33 versículos 21 al 24. Estos versículos muestran que amargarse al ver la aparente prosperidad de la gente mala es una actitud irracional. Por lo que me enseña que en lugar de actuar así, más bien debemos permitir que los consejos de Jehová nos guíen, con plena confianza en que Él nos sostendrá. 73, versículo 25. Este versículo me enseña que para obtener verdadera seguridad, en vez de codiciar las riquezas terrenales de alguien, debo servir a Jehová y acumular tesoros en el cielo. Ya que las bendiciones que Él nos da nunca fallan ni desaniman. 33. Versículo 28. En este versículo Asaf declaró que acercarse a Jehová fue bueno para Él. Esto me enseña que en lugar de malgastar mi tiempo y energías pensando en lo bien que le va a los malvados o envidiando sus bienes materiales, debo concentrarme en cultivar y mantener una buena amistad con Jehová. 73, versículo 18. Este versículo muestra que los que participan en prácticas de negocios corruptas, Disfrutan de ventajas materiales y hasta se jactan de su desacato a las leyes morales de Dios, no prevalecerán indefinidamente. Porque caminan sobre pisos resbaladizos, por lo que en cualquier momento, se pueden precipitar a su ruina. Y esto no es nada para envidiar. 34, versículo 1 al 3. En estos versículos el salmista expresa su dolor y pregunta por qué Dios ha rechazado a su pueblo y permite la destrucción de su santuario. Esto me enseña que es natural sentir angustia y buscar respuestas en Jehová mediante la oración durante los tiempos difíciles. 34 versículo 4 al 8 en estos versículos el salmista describe cómo los enemigos han destruido el templo y profanado el lugar santo. Esto me recuerda la importancia de nuestros lugares de adoración y cómo su pérdida puede afectarnos profundamente. 34. Versículo 9. En este versículo el salmista habla de la ausencia de señales y profetas, lo que indica un tiempo de incertidumbre y desesperación. Esto me enseña a valorar aún más la guía espiritual que recibimos en la actualidad y su importancia en tiempos de crisis. 34 versículos 10 y 11. En estos versículos el salmista pide a Dios que actúe contra los enemigos y defienda su nombre. Esto me enseña a confiar en la justicia de Jehová y a pedir su intervención en situaciones de opresión y peligro. 74 versículos 12 al 17. En estos versículos se recuerda el poder de Dios, y cómo domina todo en la creación. Esto me enseña a confiar aún más en el poder de Jehová, incluso cuando enfrentamos dificultades. 74 versículos 18 al 20. En estos versículos el salmista pide a Dios que recuerde su pacto y no olvide a su pueblo. Esto me enseña la importancia de la fidelidad de Jehová a sus promesas y la necesidad de recordar su pacto con nosotros. 34 versículos 21 al 23. En estos versículos se muestra que a pesar de la aflicción, el salmista pide que los oprimidos no se alejen decepcionados y que alaben el nombre de Dios. Esto me enseña a mantener la esperanza y la alabanza a Jehová, incluso en tiempos de sufrimiento. Queridos hermanos, estudiantes de la Biblia y personas amigas, gracias por visitar nuestro canal. Sea a Jehová la honra y la gloria.